No, ya va. Dale, a que viene, a ver que viene. Está nuevecita, ¿ves? Aguaye venado. Yo vengo de padres y madres campesinas y campesinos, pues que fueron obligados pues a salir del campo a la ciudad, donde en la ciudad pues nosotros vivíamos de forma infrahumana. Llegó la revolución bolivariana y nos ha permitido regresar al campo a producir de la mano con las universidades, de la mano con los cuadros que están en las unidades de producción, como el Instituto Agroecológico Pablo Freire, una casa de estudio. No podemos nosotros permitir dejar escapar esta oportunidad de oro de seguir construyendo las bases del socialismo revolucionario. Nosotros estamos convencidos que esta es la vía. En estos predios del lote 14, del estado Barinas, a orillas del río Boconó, desde el Instituto Agroecológico Pablo Freire, late nuestro corazón, late la revolución más viva que nunca. Aquí está la revolución bolivariana, en el campesino. Esta es independencia nacional. Esto es independencia, que nosotros estemos produciendo nuestros alimentos. Nosotros no podemos permitir que la oligarquía, que se adueñó del petróleo, que se adueñó el país, que negoció el país y que prácticamente estaba hipotecado el país, vuelvan con esos planes. Así que en nuestro corazón latirá y seguirá viva la revolución bolivariana. Mientras estemos produciendo, mientras estemos más vivos que nunca, la revolución continuará más vigente. Y puede estar seguro el camarada Nicolás Maduro Moro, el pueblo venezolano, que habemos gente, campesinas y campesinos, comprometidos con el amor que nos invade, con el amor que nos lleva a producir, a continuar produciendo, fortaleciendo la revolución bolivariana. Y el 6 de diciembre gana Chávez y el corazón late en nuestro corazón por Chávez y la revolución bolivariana. Somos alegría, somos mayoría, ¡olé! Cada latido cuenta.